Di quello che un tempo era il potente sindacato dei lavoratori, la CGT, resta solo l'eco delle vecchie masse. La sua associazione con Menem finirà per svuotare le corporazioni dei lavoratori. Fra i baci e gli abbracci, i pezzi grossi dei sindacati trattano i lavoratori come merci e ne ricavano immense ricchezze. Argentina le reprocha haber sido parte imprescindible de un pacto mafioso de impunidad que se consolidó en nuestro país en la década del 90. Se le reprocha haber admitido, haber legitimado el remate de las empresas públicas al mejor postor y de una forma realmente a precio vil. Se le reprocha el despojo de los derechos de los jubilados, el despojo de los derechos de los trabajadores, haber justamente brindado impunidad a los políticos que han delinquido en la función pública. Negli ultimi decenni, nessuno degli alti funzionari che ha commesso crimini contro lo Stato è stato condannato. Con l'appoggio di una giustizia complice, l'associazione illecita fra l'unione politico-sindacale e il potere economico-finanziario consoliderà la mafiocrazia. Social se encuentran en baja o desmonetizados. ¿Qué va a comer? Tengo 7 chicos, no tengo trabajo, no tengo no tengo ni mercadería, nada, no tengo colchón, no tengo colcha. De la indigencia total estamos aquí. No se puede estar aquí. La suya está yendo a dos casillas. No tengo nada para aquí. No me pase y ve. ¡Che, chica! ¡Cuándo la condición de aquí viene! ¡Mira cómo se me ha mojado todo! No tenemos ayuda de nada. No, no, no sé. Se creerá que somos perros. No sé qué se crean que son los hijos de nosotros. A mí jamás me han ayudado con nada. Yo no tengo ningún plan. A mí no me dan ningún plan. No me pagan nada. No tengo nada. A mi chiquita le doy de comer polenta, sorbido. Eso le doy de comer. O mate cocido. Porque no tengo. La verdad no tengo. Usted mismo ve. Se me moja todo porque no tengo. ¿Con qué me dan una casilla? Nadie me da una casilla. Siempre han prometido, sí, me han anotado todo, pero no me han dado nada. Nunca. A mucha gente, a la señora que está ahí, a toda ella. Doña Mariela, usted también venga después.
tengo una cosa, no sé. Mi hermana a mí me dice, andate al médico, todo, porque está muy mal, está flaca, todo. Pero sabes que yo, es una cosa que yo ya no aguanto más, porque la situación como está, que no hay trabajo, y que yo no tenga que darle de comer a mi hijo, a mí me duele un montón. Tiene que ella me pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo, ¿qué les voy a contestar? No hay, no tengo. Ellos no entienden, son chicos. Pero uno le tiene que decir la verdad. Tiene que decir la verdad, pero bueno, a mí me duele decir que no tengo que darle de comer, pero es la verdad. La mafiocrazia unisce gli imprenditori a politici e magistrati, i trafficanti ai funzionari, i sindacalisti ai comunicatori. La loro connivenza è radicata quanto la loro ipocrisia. Sì, io presidi la commissione di lavado di dinero che mostrò di che maniera tutto il dinero negro proveniente dal narcotraffico, corruzione e evasione era saccato dall'Argentina, iba per imprese mascara, basicamente costituite in Uruguay, per questo il sistema uruguayo era de alguna manera el brazo ejecutor de la salida, de ahí una banca de corresponsalía en Estados Unidos o en Suiza. Sí, nosotros investigamos al Citibank, investigamos al Credit Suisse, al Dresdner Bank, al JP Morgan. Es decir, ellos tenían en Argentina el centro de sus operaciones sucias, a través del Citibank, el Banco República y el Federal Bank de Monet. A manejar el 60% de los medios de comunicación social de la Argentina. Además, de los medios de comunicación, por ejemplo, canales por cable, Telefe, Azul Televisión, Radio Continental, Editorial Atlántida, torneos de competencias y distintos canales por cable del interior, Cablevisión, además de ser el que controlante del paquete accionario de Telefónica de Argentina. Así que no solamente eran los medios de comunicación, sino las telecomunicaciones en Argentina. Obviamente con una fuerte llegada al poder político y sobre todo a la Suprema Corte. Recordemos el famoso fallo de la Suprema Corte para habilitar el rebalanceo de tarifas telefónicas que benefició a Telecom y a Telefónica de la competencia internacional. Y que sospechosamente en esta investigación que realizamos en Estados Unidos, uno de los miembros de la Corte, el primo hermano del abogado de Moneta, terminó con un depósito de $800,000 hecho en el Citibank de Nueva York. ¿En cuánto se calcula el vaciamiento o el giro por las comisiones de las privatizaciones? Entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. ¿Y quiénes son los responsables? Hay tres personajes centrales, Cavallo, Menem y Cohen. Es decir, en el periodo de los últimos 10 años. Y un banco lavador, el Banco General de Negocios. Ahora, también detectamos nosotros coimas pagadas al gobierno de Alfonsín. Básicamente al Banco Central de la República Argentina por parte del BCCI, un banco lavador de narcotráfico que después financió el 80% de la campaña de Menem. Queda clara la complicidad entre la clase política, el narcotráfico y finalmente la política también de esa acción. Saccheggiare i fondi pubblici attraverso sovrapprezzi e dividendi è la norma nelle contrattazioni statali. Si calcola che più del 20% degli investimenti statali vada perso nelle cosiddette commissioni. Il ministro Manzano, riferendosi al presidente, dirà che rubava per la corona. Uno dei maggiori focolai di corruzione è il PAMI, opera sociale dei pensionati. L'intricata rete criminale di contrattazioni con imprese appartenenti a funzionari riesce a sopravvivere a vari governi. Jasiretá è una delle più grandi dighe di sbarramento del mondo, con una barriera di contenimento del fiume Paraná che raggiunge i 67 chilometri di lunghezza. È la più grande opera che sia stata finanziata dagli argentini e dai fondi neri della politica nazionale dagli anni della dittatura. Qual fu il
el mecanismo de la corrupción, inclusive está. Bueno, fue sobrevaluar siempre los valores de las obras, alargar los plazos de obra, llevar la obra hacia adelante, como hoy estamos, sin poder terminarla y generando costos, porque estamos hablando de 13 mil millones, pero todavía no sabemos cuándo la vamos a terminar. Pero cinco veces bajo, ¿sabes? Cinco veces. Le doy un ejemplo concreto. La reprogramación 85, evaluada en 30 millones de dólares, que fue informada durante varios años al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. Ese valor terminó firmándose en el año 89 en 180 millones de dólares. Muchos lo firmaron, algunos no la firmamos y así quedamos fuera del trabajo de Yacyretá en la consultora. ¿Entre esos usted? Entre ellos. ¿Quién estaba? No, era un señor Carretoni. Fue el que manejó toda la campaña de Alfonsín en su momento y de Angelos en el otro. Convencional constituyente también. Convencional constituyente en el 94. El señor Carretoni, que era el dueño de la consultora líder del Grupo Argentino. Suegro del director general de la constructora. ¿De quién? Repítemelo. El señor Carretoni, suegro del ingeniero Rizzo. Es decir, que el jefe de la consultora que debía controlar costos, terminación, calidad técnica de las obras, era el suegro del constructor. Exactamente, eso. La Argentina enviaba armas rumbo a Ecuador en guerra con Perú, en momentos en que la Argentina era garante de la paz entre Ecuador y Perú. Violábamos también con armas hacia Croacia y hacia Bosnia, violábamos la disposición de Naciones Unidas para esta maniobra, fabricaciones militares, conducción del ejército argentino, fábrica militar de Río Tercero, por donde pasaron la mayor cantidad de armas que venían desde el norte argentino con zona liberada. ¿Qué se hizo? Se voló la fábrica militar de Río Tercero con 7 muertos argentinos. Después de marzo del 95, era menester hacer desaparecer todos los rastros, entre ellos los documentos, los inventarios y todas las huellas que podían demostrar de que aquello no fue una casualidad, sino fue una clara intencionalidad al servicio del encubrimiento. ¿Quiénes componían esa banda para la asociación ilícita? Califican como jefe de la asociación ilícita a un expresidente de la República, Carlos Saúl Menem. La lista no es aquí terminante, ¿no? Hay muchos más, pero hay también algunas circunstancias como estas. Los suicidios, muertes accidentales. Se cae un helicóptero enfrente al hipódromo argentino en el campo de Polo, donde muere uno de los hombres claves. Se suicida con mano invertida el capitán Estrada, hombre que ha formado parte de las bandas del terror en los tiempos horrorosos en la República Argentina. En este cuadro, lo que hoy falta investigar es dónde está la plata que se robaron. Carlos Menem, suo cognato Emir Joma, Cavallo e altre autorità coinvolte nel traffico delle armi vengono arrestate. Ma la Corte Suprema le lascia a piede libero. Il crimine si è infiltrato a tutti i livelli della classe dirigente. Ministri, giudici e alti funzionari accusati di corruzione.